El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer las cifras de desocupación registradas al cierre de diciembre de 2018, en donde a nivel nacional se advierte de una tasa de desocupación que fue del 3.6%, 0.3% superior a la registrada en noviembre pasado y 0.2% superior a lo registrado en diciembre del año 2017. Pero en el caso específico del estado de Durango, se ubicó una vez más en los primeros lugares. Primer lugar a nivel nacional está el caso de Tabasco con el 7.9%, le sigue la Ciudad de México con una tasa de desocupación del 5.2% y Durango, al igual que el Estado de México y Tlaxcala registró una tasa de desocupación del 4.1%, lo que nos ubica finalmente en la tercera posición a nivel nacional de desempleo. ¿Qué representa esta cifra? Bueno, si hablamos que la población económicamente activa al cierre del año pasado era de 792.629 personas que laboraban en el estado de Durango, el 4.4% equivale a 34.875 personas que buscaron y finalmente no encontraron una oportunidad laboral en el estado de Durango. Cifras además, por supuesto, que se complementan con un fuerte problema superior al 50% a nivel nacional en lo que se refiere el sector informal. Personas que finalmente sí laboran, pero que carecen de cualquier tipo de prestación, háblese social o laboral. Esta es la realidad. Estas son las cifras, por supuesto, que se dan a conocer por parte de INEGI y que se complementan con los datos recientemente revelados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, que habla que en la entidad se perdieron 4.500 empleos formales entre noviembre y diciembre del año pasado.